Hola, ¿qué más puedes? Bienvenidos otra vez y si eres nuevo por acá me presento, yo soy Estefanía Gómez y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal. El día de hoy, como pudieron leer en el título y como pudieron ya ver en la miniatura de este video, vamos a estar probando la nueva paleta de Huda Beauty. Esta paleta se llama Nude Nude, es una paleta que estuve viendo demasiado, esperen, todavía no se las voy a mostrar, la estuve viendo demasiado en Instagram, vi cuando ella empezó como a publicar las fotos y uno era como así con esa ansiedad, cuando la sacó yo dije, nah, no la voy a comprar. Otra paleta nude, pues no, más paletas no. Cuando ya empecé a ver los swatch de esta paleta, yo como que, ¿qué hago? Por Dios, como les dije en el tag de las paletas, yo tengo dos paletas ya de la marca, que son la Rose Gold, que fue la primera que sacó, la Desert Dust, y son de mis paletas favoritas. Entonces me cogió la pensada, era como, ¿qué hago? Es una paleta costosa, no tenía quien me la trajera. Cuando entonces vi que un día una marca que se llama Dream Pink, que es una tienda en Instagram, vi que publicaron que tenían la paleta para entrega inmediata. Esta paleta es costosa, cuesta 250 mil pesos, pero dentro de mí yo dije, niño Dios personal, te voy a adelantar, vas a venir antes de tiempo, porque realmente el maquillaje es algo que me gusta demasiado. Entonces tomé la decisión de pedir esa paleta, me llegó muy rápido porque la tenían como para entrega en 5 días, y realmente pues sí me llegó a los 5 días. Esta paleta me llegó ayer y ustedes no saben lo que me he aguantado para poder destaparla con ustedes. No la he destapado, estoy acá con la curiosidad extrema. Este empaque es como en un material plástico, yo pensé que era cartón, es como un plástico. Dice Nude Nude Huda Beauty. Bueno, vamos a mirarla. Esto es como cuando llega el niño Dios, literal. Esto es una emoción. Vamos a ver. Yo la quiero ver también en persona. Así es como se ve. Entonces la cajita a un lado. Acá tenemos la protagonista. Se ve hermosa. Las letras que dicen Nude son como holográficas. Ay, no, dan unos visos preciosos. La presentación es la misma, aparentemente, pues como de las paletas, y son el mismo tamaño de todas las paletas, entonces supongo que internamente es igual también el tamaño. Tiene acá la carita de Huda, súper linda, atrás es como en un colorcito melocotoncito, como un rosado tirando a naranjita. Y llegó el momento de la verdad. Vamos a abrirla. Ahí me pasa lo que me pasó con las Desert Dust. No sé si ustedes lo vieron, pero las Desert Dust se me dañó una sombra. Acá está la paleta. Tiene un espejo, el mismo espejo de siempre. Una laminita con la fotico de ella, la misma que está acá. Es como una laminita protectora, como que no es la típica transparente. Y así es como se ve. La paleta es igual a las otras, tiene 18 colores. No la quiero parar mucho porque de pronto me pasa lo que pasó con las otras. Aparentemente se ve una paleta muy lila, muy moradita, muy rosadita. Tiene dos tonos como en glitter. Tiene 4 tonos súper raros. Yo cuando veía estos tonos en las fotos en Instagram decía, ¿y esto por qué se ve tan raro? O sea, como un glitter. Pero es como si mezclaran varias sombras, como si tuviera un poquito de una sombra de un color, otro poquito de esta otra. Entonces se ven súper raros estos colores. Ya les voy a estar mostrando más de cerca, pero se ven súper raros y tiene 2 glitters que se ven también preciosos. 11 de estos tonos son mate, 4 son de estos tonos como súper raros, como mezclados, 2 son glitter y 1 es un tono satinado. Se ve súper linda, me encanta el color de esta paleta. Esto se ve demasiado divino. Los swatch los voy a hacer de una manera diferente. Voy a comenzar con los tonos mate. Este de acá yo pensé que era un tono mate, pero realmente es como un corrector. Los tonos mate, como pueden ver, hicieron un swatch súper bien para hacer un tono mate, a excepción de estos dos, pero realmente sabemos que los tonos morados son bastante difíciles de manufacturar. Miren esto. Tienen un montón de partículas increíblemente hermosas, o sea, son diminutas, son una cosita pequeña, pero que le da una variedad en el tono a estas sombras. ¡Wow! Y por último, vamos a tomar los 2 tonos de glitter. Los voy a tener que poner por acá. ¡Wow! Y vengan pues para acá más cerquita. Yo tengo ganas como de usarlo todo, de verdad, estoy como ansiosísima por usar esta paleta. Voy a comenzar entonces con el tono, que es como un corrector. Lo voy a tomar con una lengua de gato y vamos a aplicarlo en todo el párpado.
ayúdale con el dedito porque como que solo con el pincel es súper difícil. Con un pincel gordito voy a tomar el tono Barry, que es el blanquito como que está arribita, y voy a sellar todo el párpado a golpecitos. Voy a tomar el tono Secret con una brochita gordita y lo voy a poner como tono de transición, pero recuerden que a mí me gustan los tonos de transición, ponerlos bien hacia arriba. Y esta sombra, miren la pigmentación. Es que es cuando yo les digo que vale muchísimo la pena invertirle a sombras, porque las sombras buenas siempre van a tener un trabajo impecable. Estas sombras, la verdad, son muy poco polvosas. Ninguna de las tres paletas con esta que tengo me han presentado como problemas de que sean polvosas, por eso me hice tranquilamente primero la piel. Voy a tomar este tono que se llama Tickle, lo voy a poner también un poquito más abajito, sin irme hasta tan arriba. Con esta brocha, que es mi brocha favorita para hacer los ojos y es de la marca Atenea, vamos a tomar este rosado que es más fuerte y lo voy a concentrar mucho más en el centro. No sé si han visto que como a las personas que les llegó el paquete de relaciones públicas de Huda, les llegó un pincel que se parece mucho como a las brochitas con las que primero venían los kits de maquillaje, que era una brochita como de espumita para aplicar estas sombras, que son como las sombras más raritas, digamos así. Voy a aplicar con esta, que es muy parecida en el sentido de que puede hacer presión, es una brochita como corta lengua de gato. Voy a tomar este color. Vamos a ver qué tal trabaja con la brocha. O si no, toca con el dedo. Bueno, realmente creo que con la brocha no. Ok, bueno, sí. Y esto está hecho un espectáculo. Vamos a hacerlo con el dedo a ver qué tal. De pronto trabajo mejor el dedo. Y definitivamente el dedo es el mejor amigo de las sombras que tienen esta, como esta textura. Con una brochita realmente muy parecida voy a tomar el tono Kinky, que es el metalizado, y lo voy a poner en el extremo mezclándolo con el otro tono. Y este también está súper lindo. A mí me encantan esos ojos que se vean así. No sé qué más hacer porque me quiero poner todo. Voy a tomar este tono que se llama Grab, que es divino, de esos tonos raros, y me lo voy a poner en el lagrimal. ¡Oh! Miren esto, que es esto tan divino. Y por supuesto, teniendo glitter y el hecho de que el glitter no me haya llegado dañado como me llegó en la Desert Dust, voy a poner un poquito de pegamento para glitter. Y yo lo voy a tomar con el dedo, voy a tomar este que es más rosita y lo voy a poner a presioncita con el dedo. ¡Qué hermosura de glitter! Está precioso, precioso, precioso. Personalmente me encanta cómo se ven los ojos así. Me encanta que se ven como del mismo tono pero con diferentes texturas. Voy a delinear, a ponerme pestañas y ya seguimos. Listas las pestañas y el delineador, y voy a delinear también el párpado inferior, perdón, la línea de agua inferior la voy a delinear. Para mí, dejar un maquillaje así como delinearte abajo de negro y ya es súper feo. Voy a tomar este color nuevamente, este rosita, y voy a delinear el párpado inferior, perdón, delinear no, voy a aplicar sombra en el párpado inferior extendiéndome un poquitín hacia abajo. Voy a tomar ahora este rosadito y voy a hacer lo mismo como para ir dando profundidad a la mirada. Voy a tomar esta brocha pequeña y el tono morado y me voy a pegar muchísimo más a la línea de agua. Voy a aplicar pestañina en las pestañas inferiores. Y bueno, para mí así quedaría el maquillaje, me parece un resultado súper bonito. Realmente quedé fascinada con esta paleta, esos colores, yo amo el glitter, amo todo lo que es rosado, brillante. Realmente quedé súper encantada. Y bueno, mientras las dejo con estas imágenes del maquillaje que logré con esta paleta hermosa, les voy a contar un poquito.
Para mí la paleta vale demasiado la pena. Es una paleta costosa, sí, pero realmente pues yo trabajo con maquillaje. Por esta razón también invierto en él y realmente es algo que me gusta mucho. Normalmente cuando hago este tipo de videos de maquillaje extranjero no tengo tan buena acogida e incluso recibo comentarios un poco negativos de las personas que me dicen que por qué no lo hago con maquillaje nacional. Colombia es un país que apenas está explorando en el maquillaje, que hay muchas marcas y que están innovando constantemente y me encanta, y por esa razón también este canal como en un 80% o más está dirigido a los productos colombianos. Porque me gusta mucho traerles estos productos, estarles mostrando en qué están innovando, pero no es el único maquillaje. A mí también me gustaría llegar a otro público, público internacional, si algún día de pronto es posible, y por esto también me gusta hacer este tipo de reseñas. Y bueno, porque tal vez al otro lado de la pantalla tengo a alguien que como yo estaba súper curioso con esta paleta y quería ver alguna reseña de alguna persona que le dijera si vale o no la pena. Ustedes vieron qué tal trabajó y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Les vuelvo y les digo, a mí me gustó demasiado. Y no siendo mal, los dejo. Nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.